Bueno, esta es la habitación. Acá Estambul. Pagamos por noche 27 euros entre los dos, o sea, 13,50 cada uno, regaladísimo. Y está entre medio de la mezquita de Suleimani y de Fatih. Estamos acá también cerca de Hagia Sofía, la mezquita azul. Así que, nada, vamos a ir a dar una vuelta, es medio un barrio acá, pero todos muy gentiles. Hoy fuimos a desayunar, está el desayuno incluido. Así que vamos a ver cómo es Estambul. Comenzamos nuestro recorrido visitando la mezquita de Fatih o Mezquita del Conquistador. Levantada durante el siglo XV en honor al sultán Mehmed II, quien con tan solo 21 años conquistó Constantinopla en 1453. Antigua capital del Imperio Bizantino, que había sido fundada por Constantino en el año 330, rebautizada como Estambul, nueva capital del Imperio Otomano. Antes de la oración o salat, los fieles del Islam deben realizar la ablución, proceso de purificación que consiste en lavarse con agua los pies, las manos, la boca y la cara tres veces. El mihrab es un nicho en la pared que indica la dirección de la Kaaba en la Meca, lugar hacia donde los musulmanes deben dirigir su oración. Nos dirigimos a uno de los templos más importantes en Estambul, la mezquita de Suleimán el Magnífico. Décimo sultán de la dinastía Osmanlí, bajo el mandato de Suleimán, el Imperio Otomano logra su mayor expansión territorial en el continente europeo, consiguiendo el primer sitio de Viena en 1529. Además de ser un recinto de culto, sirvió al pueblo como hospital, escuela primaria y escuela coránica. Dotada con 4 minaretes, con un total de 10 serifes, haciendo referencia al décimo sultanato.
La mezquita también cuenta con un cementerio. Alberga dos mausoleos donde descansa el sultán junto a su familia y algunos de sus descendientes. Hacemos un parate para renovar energías degustando la gastronomía local y el infaltable y tradicional té turco. La cisterna basílica, conocida como el Palacio Sumergido, recibe su nombre por su proximidad a la Basílica de Santa Sofía. Construida en el siglo VI por el emperador bizantino Justiniano el Grande, con el fin de que la ciudad pueda contar con un suministro de agua en el caso de ser asediada. La cisterna cuenta con dos columnas muy peculiares. Columnas con cabeza de medusa, colocadas de forma invertida, para que no tengan el efecto petrificante de la mirada de la gorgona. La Torre de Gálata fue levantada por los genoveses en el siglo XIV para ser utilizada como torre de vigilancia. Lugar desde donde se poseen unas increíbles vistas de Estambul. El Bósforo separando Europa de Asia, donde se impone la mezquita de Kamlica. Y el Cuerno de Oro, una especie de puerto natural que divide en dos a la parte europea. Con unas espectaculares vistas de la mezquita de Suleimán, Hagia Sofía y la Mezquita Azul y el Palacio Topkapi. A pesar de que el Corán le prohíbe a los fieles la ingesta de bebidas alcohólicas, hay bares donde se puede consumir, aunque los impuestos al alcohol fueron en aumento en los últimos años. Así terminamos nuestro día antes de emprender la vuelta.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.